Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, vamos a seguir con el rebaje, la decepción de rebaje. La verdad que yo me esperaba más, pero bueno, mejor así, así no será tan aburrido y tan monótono el juego este, ¿no? Aunque yo quería excavar, pero bueno. Así haremos más cosas como traer palets, descargar con la grúa, bueno, y tirar hormigón. ¿Qué es lo que hay? Ay, Dios, yo con las ganas que tenía de hacerlo todo. Ay, va, vamos allá. Luces y acción. Vamos allá, a ver si. Voy a intentar hacer una dentada aquí, un cajón, para poder meter el camión, que es lo que hacemos cuando estamos trabajando con máquinas. Se verá el fondo, sí, lo veo, vale. Nosotros hacemos un cajón, los camiones van por abajo. Mejor que lo haga aquí en este lado. Aquí tengo base. Sí, lo voy a hacer en este lado. Vale. Es que me hace gracia. Sé que es una gilipollez que puedo hacerlo así, pero es que me hace gracia hacerlo así. ¿Qué quieres que os diga? ¿Llego? Sí. Un poco más rápido de la cuenta ahora. No sé si es que le he puesto el turbo de alguna manera sin darme cuenta. Uy, que se está quedando sin gasoil. No voy a poder hacer eso. Ya sabéis que he dicho que en el momento que se quede sin gasoil la devuelvo. Porque no quiero teletransportarla ni alquilar la grúa grande. Ay, la grúa, la. ¿Cómo se dice? Si, de hecho, es la góndola grande. No la quiero alquilar para ir a repostar. Porque aparte de que pierdo un tiempo muy valioso para ir solo a la gasolinera con esta máquina, entre que la cargas, la llevas, la devuelves, pues es que es una pérdida de tiempo. Y después lo de teletransportar. Primero, no lo veo realista, pero es la única forma de hacerlo ahora. Y después te hace gastar una de dinero que flipas. Así que en el momento que se quede sin gasoil, la devuelvo. Y había pensado que si algún día tengo una máquina de cadenas, una giratoria, un bulldozer, lo que sea, una de las formas de repostarla, y cuando estás en la obra, creo que te sale, creo, que te sale barato. Sería encerrarla dentro del garaje y creo que en cuestión de unos minutos ya la tienes arreglada y repostada. Creo, no estoy convencido, no lo he hecho todavía. Yo lo he hecho con el toro ahora, con la pala. Vamos a hacer una cosa, hace poco que la he encerrado. Así que vamos a mirar. Estoy de cara, no de culo. A ver si. Vamos a mirar una cosa, vamos a mirar la pala. A ver cómo está. Porque estaba por la mitad de mantenimiento. Y ahora a ver cómo está la pala. ¿Dónde está aquí? ¿Veis? Ya estaba por aquí. Y en 2 minutos ya la tendremos reparada. En 2 minutos supongo reales. Si fuesen de juego serían 2 segundos. ¿Vale? Así que yo creo que es la forma de arreglar las máquinas. Esta también la voy a guardar, que también está. No sé. El nombre de opciones de guardarla. Debe ser porque la tengo desplegada. Ah, que esta es la alquilada. Es esta la que quería encerrar. No, está bien. Hostia, este digo yo, qué raro, ¿no? Vale, este también está bien, este también. El camión no puedo encerrarlo. Este también podíamos encerrarlo, pero no lo voy a hacer. Este casi no tiene desgaste, no lo uso mucho. Bueno, ahora sí. Vamos a tener que coger esto. Esto, a ver. Esto sí lo voy a guardar y lo voy a sacar cuando una vez. No. Guardar. Ah, que okay, lo he hecho al revés, vale. No.
No, no sé qué quiere. Reparar. No me ha cobrado nada, ¿no? A ver. Pues esto es la primera vez que lo veo. Esto no me sale con las máquinas. Vale, voy a guardar todo. Todo lo que... ¡Ah, mierda! Esta la teníamos encima de la góndola. Voy a tener que volver a subirla. Esta está perfecta. Además está guardada en el garaje. Vale, va. Ya está. Está vacía la pala, sí. Vamos a salir afuera, va. Si no nos vemos bien, cómo cargamos el cañón. Vale, esto ya, como tenía que avanzar para adelante, también podía traer el toro, ir empujando y allanando. Bueno, aquí en realidad haría falta dos personas, uno cargando con la giratoria y otro con la pala empujando, bueno, allanando el terreno, empujando lo que sobra, lo que la máquina no, esta no deja plano, pues la pala lo va empujando y lo va trayendo para que lo vaya cargando. Vamos a hacer el cajón, si podemos. No sé si voy a poder. Aunque solo sea cargar un camión así, me apetece hacerlo. Es decir, dejarlo aquí abajo en el cajón que voy a hacer ahora y cargar de lado. El brazo va muy rápido, el balancín. Ya me han cobrado los 3.000. ¿Qué estoy pensando? Bueno, ahora porque quiero acabar con el gasoil. Pero estoy pensando que esto lo puedo hacer perfectamente con la pala. Creo que voy a probar ahora la gravera de puerto, a ver qué tal, si me dan más, si está bien. Para ir a la gravera tengo que salir por aquí, ¿no? Sí.
Luces. Yo no me acordaba que había parado el juego. De noche va bien porque no te encuentras tráfico. Te puedes colar todos los semáforos. No es como el día. Es lo único bueno que tiene la noche. Ostras, otra vez me he colado. Oh no, paso de dar toda esa vuelta. Manía de irme recto, tío. Verdad, eh. Si no doy la vuelta, una vuelta acojonante cuando puedo ir recto. ¿Pasa que no tira? Como no sea porque va tan cargado. A ver cuánto me dan estos. Mira, está el niñato a las 2 de la noche yendo de marcha a recoger la nena esta que está aquí caminando. Seguro que va a recoger a esa. Va a irse de marcha a las discotecas. Que no sé si aún van los jóvenes a las discotecas, por eso. No sé si se llaman de otra forma o hay otro tipo de locales que yo desconozco. Mira, aquí creo que hay uno. Claro, eso es de Dons, ¿no? He perdido mucha carga, eh. He perdido mucha carga. Este viaje, este trayecto creo que es más largo y pierde mucha carga. Yo diría que sí. Y lleno. Creo que van a pagar más los otros. Va, me voy a ir al otro ahora. Estaba lleno. Ha sido poco lo que me han pagado. Me esperaba 8.400 por ahí. Así que me voy a ir al otro a ver qué me da. Y si me da más de 8.000... ¿Qué era? ¿8.000 qué? ¿8.100? Si me da más de 8.000, mira, 8.300 ya me conformo. Digo que no hay coches de noche y ahora se presentan todos donde yo estoy. Tan mal la dirección con esta zona muerta que flipas, eh. A ver el mando ahora que está bien, ¿cómo va? Es que va tan duro que ahora me cuesta coger el tranquillo. Pero va bien, va más fino que el volante. Va, digamos que mueve, en el momento que toco el mando ya está moviendo el volante, eh. Es así como tendría que ir al volante. Ya pues. No va tan mal, ¿no? Ahora sí que va bien el mando. Ahora que le he subido el muelle, va como quiero que vaya. Hostia, que me metí en dirección contraria. ¿Cómo lo he hecho, tío? Madre mía, qué loco estoy. Que estaba pendiente, más pendiente de los movimientos del camión
Pues no va mal, ¿eh? Pero voy a hacerlo con el volante. Es que esto es volante, tío. Para ser realista, tiene que hacerse con volante. Y yo no quiero jugar así, colándome coches y haciendo estas imprudencias. Pero bueno, es que si no, no llego nunca. Yo creo que tendrían que hacer algo con los semáforos, los creadores, ¿eh? Hacer que te esperes unos segundos, pero no más de un minuto. Es que hay semáforos que estás más de un minuto esperando. Más de un minuto. No sé si hacerlo. Ponerme en un semáforo y mirar a ver cuánto. Hostia. He girado el volante al revés yo. No, al revés. Ahora. Ahora, así. Tendrían que estar programados para cuando tú llegues, pues bueno, va así, está en rojo y en cuestión de 2 o 3 segundos o medio minuto se pone, como mucho medio minuto, en verde. O llegar y que se ponga en verde o que esté en verde ya directamente. El juego sería más fluido, sería igual de realista y la gente, pues yo creo que no se aburriría tanto de este juego. Porque es que si quieres jugar en plan realista, en plan quiero ser legal, tienes que perder mucho tiempo en los semáforos. Demasiado, tío. No es real eso. No es... Ay, sí que es real. Claro que es real. Más real que en la vida real. El tiempo en los semáforos. Lo que quiero decir que es aburrido. No sé qué pasa, que no quiere bajar. Hay puntos que no quiere bajar la pala. ¿Quién me haría falta la pala ahora? Bueno, ¿sabéis qué? Voy a cargar los camiones desde arriba. Porque lo que estoy haciendo es perder el tiempo. Ahora tendría que ir a buscar la pala, pasarla para que el camión entre. Paso. Voy a cargar hasta que se acabe el de gasoil. Tira para adelante ya. Es que no baja bien el brazo, no baja del todo. Es unas cosas que no acabo de comprender. ¿Por qué no dejan que baje el brazo hasta abajo? ¿Veis? No puedo bajarlo. No me baja. Otra vez, de noche. Ah, no, es verdad, la sombra esa. Sombrita de bloque que está delante. No sé cuánto gaso y cuántos camiones poder cambiar. Quizás lo pueda hacer todo esto con esta máquina, ¿eh? Vale, aquí delante le falta. Bueno, aquí detrás. Ya estoy al 22%. ¿En serio? Joder, qué rápido.
Y este es el modo difícil. Yo me he tirado horas con el 15, ¿eh?, para hacer un rebaje. Incluso días. Pero claro, jugaba para mí y siempre decía que sí, cuando me preguntaban si quería seguir. Me ha hecho el 24% solo con esto. Pues vaya. Yo creo que ahora será esta sección y después me van a hacer otra sección. Ya verás. ¡Hostia! Tengo que tensar más este muelle. No. Hemos dicho que queríamos ir. Vale. Sí, vamos a la cantera. Ah, sí, a la cantera en vez de la gravera. Vamos a comprobar a ver si me dan más allí. 8.100 me han dado en la gravera. Camión más o menos llegará igual de lleno. 8.100. Es que veía el semáforo aquel en verde. Y nunca me acuerdo que aquí hay dos. Techo blanco. Ah, no, se lo ha mantenido de color negro. Ya me esperaba que le cambiara el techo a blanco. Tengo la sensación que ya le están metiendo mano a este juego con los coches y algunos detalles, ¿eh? Antes se veían más, no sé, los coches más cambiando. Yo creo que han hecho alguna actualización pequeñita de estas que no se notan, más que nada por temas de la IA de estos coches, porque es que ya no veo los coches aquellos. Bueno, sí, aún siguen haciéndolos algunos, pero habían coches antes que cambiaban hasta de color. Y ahora voy a colarme a estos. Pero hay que reconocer que está chulo, ¿eh? La han dejado muy chulo este juego. Y la noche, cuando se en el polígono aquel que estaba haciendo la nave, se veían las ventanas y los edificios, cómo se encendían las luces. Al cabo de un rato se paraba aquella, al cabo de otro rato se encendía la otra. Detalles que quizás la gente no se den cuenta, pero que hayan traído bastantes dolores de cabeza a la gente que han hecho este juego, ¿eh? Yo creo que de detalles aquí no falta ni uno. Pero aquí lo han dejado muy bien. Nombres de los edificios con, ¿ves? Una tienda de helados, una plaza que no sé qué es lo que venden ahí. Plaza. Bueno. Pero es que sonidos de patitos, aunque no se vean. Los edificios muy bien terminados, a mí me gustan mucho. En cambio vas al farming, tío, y los mapas que sacan los del farming son ridículos, son feos de narices. Y después pasan 2 o 3 meses del lanzamiento del juego y la gente te hacen unos mods que les sacan 100 patadas a los del farming, a los originales. Escena, que me quiero colar. No sé si me explico. Tú coges los mapas originales del farming, todo recto, casas mal hechas, ceras, las líneas pues a trocitos rectos, es decir, aquí también lo hacen, pero aquí lo disimulan un poco mejor. Las líneas de las curvas pues son líneas rectas, así, una detrás de la otra, pero líneas rectas.
Muy mal hecho, sinceramente. Yo estoy muy defraudado con los creadores del farming por los escenarios, por digamos que sinceramente los mapas son feos. Y después, al cabo de 2 o 3 meses, te saca un chaval en su casa, un modder, un mapa detallísimo, con carreteras, con vegetación al borde, caminos de carro muy bien currados, y te quedas pensando. Tío, sois creadores. Sois creadores. Esta gente que están haciendo mods, la mayoría son gente que están estudiando diseño gráfico y para hacerse ver suben los mods para conocerse. Pero es que los mods que hacen esa gente son mejores que lo que vosotros hacéis con el mismo, con vuestro propio programa de editores. Es decir, ya Gian ya te da a ti el programa de editar para que tú le hagas el trabajo. No sé si me explico. Tú puedes descargarte el programa de como mod, ¿eh? Bueno, como mod no, como programa, porque no sé, no es un mod, es un programa. Pero tú te puedes descargar el programa que usan los mismos de Xi'an para hacer sus contenidos. Como diciendo, tomad, espabilaros. Nosotros os metemos un motor gráfico, pero vosotros tenéis que espabilar a hacer el contenido. No lo veo bien, sinceramente, curaros un poquito más vuestro producto, que no tengan que venir otros a enseñaros cómo se hace. Esta gente han estado años para hacer esto. El último construcción que salió para ordenador no fue el 2 y el 3, eso fueron para Android. Los pasaron a ordenador, pero fueron para Android. Este sí que es de ordenador. Pero con la experiencia que han ido ganando con estos juegos de Android, han hecho. Me quedo aquí. No sé qué ha pasado con el volumen. Bueno, pues lo que os estoy diciendo, que. Déjame mirar a ver si se ha salido el USB. No, está bien. Que yo, en tema de desarrolladores del farming, estoy cabreado, estoy muy enfadado porque es año tras año el mismo juego. Con algunas gilipolleces, como en el 19, que muñeco movía las manos y los pies, y con tonterías. Y después resulta que en el 19 saca un chaval, alguien, no sé quién fue, no sé si fue un grupo de modders que se quieren hacer conocer, o incluso una editora de mods, bueno, un estudio de diseño gráfico que se quiere hacer ver, sacan un mod de un perro con la caseta, que en el 19 no era del juego, sino que es un mod. Ahora ya, ese perro está en el juego. Es decir, yo creo que le habrán tenido que comprar al modder el mod este al chaval, o la gente que lo haya hecho. O incluso la hayan contratado al chaval para que les haga algunos mods. Yo creo que lo hacen en casa, es decir, te contratan para hacer mods, pero tú puedes trabajar en tu propia casa y vas entregando pues lo que vas diseñando, lo que vas creando. No hace falta que te traslades, por ejemplo, si son de Alemania a Alemania, si eres de Estados Unidos o eres de España mismo. Yo creo que desde tu casa tú puedes hacer los mods, los envías pues a la gente que hace el juego y si les gusta pues te lo pueden comprar. Yo creo que va así. No lo sé, no sé cómo funciona. Pero yo creo que va así. Y por eso hay tantos mods del farming. Porque es el juego que más mods tiene. Y digamos, yo creo que estos tantos mods gratis es para que se promocionen estas mismas personas que lo hacen. Hace tiempo que sabía uno, que ya no lo veo, por cierto, ya no está. Lo he estado buscando. Y si está, no lo he encontrado en ninguna página. Que era el Backseat. Que quien hacía el All Steam de mapa de estos del Farming. Que a mí me gustaba mucho el All Steam. El mapa este de, en plan, de viejos tiempos, creo que es. Y sí que sale el mismo mapa, pero cambiado y de una forma que a mí no me gusta,
Porque ya me di cuenta, digo, hostia, qué raro que el chaval este haya hecho este mapa. Y cuando veo quién es el creador de All Steam, veo que es un mapa que el mismo creador ha cedido a otro modder para que lo modifique para el 22 o para otra versión del farming. Pero no es el que creó el mod. Se piden permiso los modders para poder modificar mods de otra gente. Primero tienes que pedir permiso, lógicamente, aunque estén por... Ostras, qué cosas más raras hace. Tengo cosas conectadas, ahora me acuerdo, es verdad. Tengo ventanas abiertas. Vamos a coger de aquí. No me acordaba de cerrar unas ventanas que tengo en YouTube. Bueno, ahí en Google. Quizás es eso que está seguro. Por lo que estoy diciendo, yo estoy muy, muy mosqueado con los del farming. Es como si te dejaran solo el juego, el motor gráfico, para que después vengan los demás y les haga el trabajo. Y después resulta que un modder te saca cosa nueva como el Terraform. O como por ejemplo las líneas esas de cuando estás cultivando para hacerlo recto y todo eso, no me acuerdo ahora cómo se llama, la guía esa, o el este que para que... Sí, hombre, el que tú cargas al camión y el camión va a vaciar en el silo, no me acuerdo cómo se llama. Todo eso son mods, no son creaciones de los creadores del juego. Y por eso estoy muy cabreado con ellos. Que para mí que se están riendo de la gente. Es decir, cada 2 años te sacan un juego que yo creo que tienen suficiente tiempo para hacer un buen juego. Te sacan una mierda de juego. Bueno, una mierda de juego no. Sino una mierda de mapa comparado con otros. Y ala, espabilados, coger nuestro motor gráfico. No, editor, no motor gráfico, el editor. Y espabilados y hacer lo que os dé la real gana a vosotros. No, no lo veo bien eso, sinceramente. Y después son ellos quienes están cobrando más de 30 euros cuando lanzan el juego. Cuando llevan 3 años, 3 versiones haciendo el mismo juego. Esta gente han mejorado el juego de tal manera que no han tenido que poner mods ni nada. Es decir, unas cosas malas que tiene este juego de momento. Es que no se pueden poner mods, no tiene carpetas de mods. Y otra cosa, que tampoco tiene workshop, ya lo he mirado, el 15 sí que tenía, pero este no sé si lo hacen expresamente para que nadie pueda poner contenido y después cuando sacan DLCs, pues que nadie los quiera comprar. Yo creo que es la intención que han tenido esta gente. Estos de los creadores de Construction. No dejan que pongan mods ni workshop, es decir, ni en el mismo Steam, porque en el tiempo quieren sacar DLCs que tendrás que pagar con diferentes productos. ¿Lo veo bien? No, porque tendrían que dejar que la gente pues también pudiera hacer lo que ellos quieren. Y les gusta en este juego, pero en parte lo veo bien. Ahí lo veo bien y lo veo mal. Lo veo bien por ellos, porque se han esforzado, han trabajado mucho, han tenido muchos años de desarrollo para que después venga otro y no sé, le saque una máquina más rápida o con más detalles o no sé. Es lo que me está pasando a mí con el farming, que estoy decepcionado es por eso. Quizás ellos lo han visto. No dejemos meter mods, porque quizás alguien hace algo mejor que nosotros en nuestro propio juego y nos critican. Pero que conste que me encanta el farming, ¿eh? Pero es por la libertad que te da. Por ejemplo, yo en el farming puedo coger un terreno y hacer esto, lo que estoy haciendo ahora con una máquina. Con el Terrafam, pero piensa que es un mod, al igual que la giratoria que voy a usar, por ejemplo, la Volvo, la Hitachi y la CAT que hay de mods, son mods, no está creado por ellos. Y si yo juego al farming,
contar que creo que no tengo nada original del juego, nada que venga ya con el juego. Todo lo que tengo son mods. ¿Por qué? Porque es que cada año es lo mismo. Los mismos tractores, las mismas cosechadoras, unos mapas ridículos, feos de narices. Porque después hay gente, mods, que te sacan unos mapas que flipas. Dices, hostia, pero si esto parece real, estas calles así, con estos árboles, con esta vegetación, esta carretera así entre medio de un bosque. No sé. Parece que se están columpiando estos de farming. Cada 2 años este camión está lleno. Siempre me pasa lo mismo aquí en el culo. A ver. No, vamos a acabar de llenarlo. En el culo es donde siempre no le echo de más. Ves que los juegos no tienes perspectiva 3D. Es decir, 3 dimensiones. Yo estoy jugando ahora con una dimensión, una pantalla. Aunque digan que es 2 dimensiones, para mí es una dimensión. Bueno, no, son 3, son 2 dimensiones. Creo. Pero no es 3D. 3D sería que tú pudieras acercarte y poder ver que. Poder ver que. Que, bueno, eso, que. Que se mueve también la cámara. Eso sería ya con gafas 3D. Que las tengo, pero me equivoqué. En vez de comprar las caras, compré las baratas, las óculos. Cuando he estado criticando todo, es que ya lo he hecho muchas veces esto de criticar al farming en serio, lo he hecho mucho, estoy jugando al farming y lo critico. Que conste que no es porque no me guste el juego. Lo que me molesta es que parece que cada año se están esforzando menos los desarrolladores del farming. No sé si me explico, es escoger el mismo juego, ya llevan desde el 17 o 19, yo creo que hasta el 17, pues cogiendo el mismo juego y cambiando algunas cosas, mejorando algunos detalles, pero con el mismo juego. No sé, yo acá, es que ha llegado un punto que he pensado, tío, pero es que es cada año el mismo juego y no ponéis nada nuevo. Tienen que ser los mods que os tengan que sacar las novedades. El Terrafam, el Follow Me, este que tú lo apretas y te sigue, todo esto son mods, no son creaciones del farming. Y ellos no es que no hacen nada, nada estilo lo que estoy diciendo, no hacen nada. Sacan el juego con 4 campos, un mapa asqueroso, 4 máquinas con las licencias. Lógicamente han tenido que pagar las licencias. Ya la ahí tienes el juego. Yo durante 2 meses tenía el juego en el Steam y seguía jugando al 19, pero no había contenido. Cuando ya comenzaron a sacar mods y vi que ya podía tener más cosas, pues ya fue cuando me comencé a aficionar al 22. Que yo estuve bastante tiempo una vez salió y teniéndolo en Steam, habiéndolo comprado. Estuve bastante tiempo pasando el de 22 y siguiendo jugando al 19. Tenía mi granja y quería seguir con mi granja. Que por cierto era un mod y muy chula, me gustaba mucho ese mapa. Bueno, que joder. Era pesadilla, tío, en serio, de verdad. Esto sí que lo tendrían. Uy, 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 uy. Ahora se queda ese ahí. Venga, que se va a poner en rojo. Hola, ahora viene otro. ¡Tú! Esto está mal, tío. ¿Cómo es que vienen coches? No lo entiendo yo esto.
No, está en verde. Yo ya he leído un artículo sobre este juego. Han estado bastantes años. Han sacado el 2 y el 3 para Android. Con esos dos que eran para móviles han estado pues como en plan pruebas para ver si esto funcionaba o no. Porque es más fácil, digo, yo creo que es más fácil hacer un juego para móviles que un juego para PC. Porque pensar que los PCs cada pocos meses están sacando cosas nuevas, digamos tecnología más avanzada, y claro, ellos lo que no quieren es que sus juegos queden desfasados con poco tiempo, y por eso han tardado tanto en sacar un Construction. 7 años creo que han tardado en construir este Construction. A ver, que está el 2 y el 3, pero ya digo que eran juegos diseñados para Android que pasaron a móvil, ¿eh? Pero bueno, pero es que han tardado mucho en sacar este juego. Y después no sé por qué me han dicho que es el 4. Este es el 4. Está el 15, el 2015, el 2 y el 3. Y este sería o el 4 o el 22. No han puesto ningún. Es como si quisieran empezar de cero. Y dentro de 2 años saldrá el 2. Construcción 2. No sé, yo es que a mí cuando vi que no ponía 22 como el farming, por ejemplo, que te pone farming 22 o 19, o veo que solo pone a construcción, pensé, ¿por qué? ¿Por qué no ponen 4 o ponen 22? Y creo que lo que está pasando es que ya han hecho un cambio, digamos, han pensamiento y se han olvidado de lo anterior y ahora quieren empezar esta saga como en plan farming, que cada cierto tiempo sacarán un juego, un constructo nuevo. Creo. Es mi sensación, bueno, es lo que yo tengo en mente, lo que creo que van a hacer. Hala, siempre por Dios. Estos semáforos están muy mal hechos, ¿eh? Porque te abre el verde este carril y el otro. Ya habéis visto lo que ha pasado allí. Ahí sobra un semáforo. Yo voy a hacer caso al primero. Ay, al primero, al segundo, que está al otro lado de la calle. Este primero yo creo que sobra. A ver, ¿me entra el camión abajo? Lo voy a probar. A ver si me entra. No, no entra. Hay que excavar más la pared. No, que tengo que tirarla para pa adelante. Sí, tengo que tirar para adelante. 38%. ¿Son las 6 ya? ¿En serio? Joder. Pues hace un momento a las 6 de la mañana. Madre mía. Otra cosa que no me gusta de este juego, ¿veis? El tiempo. Que no se puede controlar el tiempo. Ya queda poco, ¿eh? Ya le queda poco a esta máquina conmigo. Espero que no me digan los de alquiler que les tengo que devolver la máquina con el depósito lleno.
Eso es lo que hacen las empresas de alquiler en la vida real. Te dan la máquina con el depósito lleno, pero tú tienes que devolverla con el depósito lleno. Y si no lo dejas lleno, aunque le falte un palmo o menos de la mitad, te cobran el depósito lleno. Eso ya lo hacen para no tener que hacerlo ellos, y así siempre el cliente, cuando viene a buscar una máquina, ya está llena. Son unos cabrones esta gente, de verdad. No me podían cobrarte el precio del gasoil que falta. Bueno, no todas las empresas de alquiler de maquinaria, ¿eh? Algunas que sí, que te ponen, a ver, llega la máquina, ven que le falta gasoil, van allí con el surtidor que tienen ellos, ven que lo han hecho a 20 litros, pues paga 20 litros. Le echan, yo que sé, 10 litros, paga 10 litros. Pero la mayoría no, la mayoría te dice que si no lo repostas, te cobran el depósito. Voy a avanzar. Hostia, que es un lujo esto de poder avanzar sin tener que sacar el. Bueno, sin cambiar de. Es decir, antes en el 15 tenías que apretar el botón rojo del mando. Es decir, cambiar de función. Y ahora no, tío. Ahora ya ves, puedes trabajar bien, ¿eh? Ahora puedes tirar para adelante, puedes girar la pala cuando estás jugando, ay, cuando estás cogiendo. En el 15 no te dejaba hacer eso. Ahora, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿veis? Pongo la pala aquí y me dejan hacer esto. Bueno, ahora no me ha salido, pero te deja mover la pala. Hostia, otros tirones. Sí me va a pasar lo mismo que el otro día, pantallazo azul, ¿eh? Ya me lo ha hecho una vez. Creo que voy a cargar este, lo voy a llevar y lo voy a dejar ya, porque no sé qué coño está pasando, que ya me empezó así en la última vez y me hizo un pantallazo azul de los pares de cojones. Sin que no quiero perder todo esto de vídeo y parte de lo que esté hecho, porque si no ha guardado, tengo que volver a hacerlo otra vez. No sé por qué hace pantallazos azul este juego, ¿eh? No, bueno, me ha hecho solo uno, ¿eh? Que conste. Voy a llevar este aquí a la cantera. Y dejamos el camión aquí. Y voy a salir a ver si es que hay algo enchufado, bueno, algo conectado o qué. Pero es que me está haciendo unos pantallas, ay, me está haciendo unas cosas raras del juego que no me gusta. Yo ya he dicho que este juego aún no está terminado. Ya lo he dicho varias veces. Quedan varias cosas por. Bueno, le queda bastante por hacer. No, es que quiero ir rápido porque me temo lo peor. Voy a ver la temperatura, que hoy sí que he puesto. El Code Temps, para ver si se calienta. No se calienta con este juego, ¿eh? Se calienta más con el farming. Con este 70, 70 y algo, como mucho. El farming me ha llegado hasta 90 grados. No entiendo el motivo, pero bueno. Supongo que es por todos los mods que tengo en el juego. Si hoy, ahora sí me cuelo todo lo que sea, porque de verdad que. Voy a vaciar, llevo el camión y lo dejo. Voy a mirar a ver qué leches está pasando, porque los FPS también veo que han bajado bastante. Ahora están 40. 39. Bueno, ya es normal que este juego vaya bastante bajo de FPS, ¿eh? Ya es normal. 44, 50. Bueno, no sé.
Mira, ya hemos llegado a 100. Hostia, qué bien. Si tengo presupuesto al menos para ir comprando materiales. Bueno, hostia, pero me tienen que pagar medio millón por la excavación. No había caído en eso. Pues cuando acabemos este rebaje, 8.500, vale, me quedo aquí. Allí siempre me dan menos, en la gravera. Parece que pagan menos. Sí, eso, que cuando acabe este rebaje, pues me pasaré a Europa. Haré el trozo de calle, aquel trozo de calle que quizás haga los dos para dejarla terminada. Es decir, haga un tramo y después otro. Y después ya me vuelvo otra vez para acá. Que hace cosas raras, pega tirones y de FPS no es que esté haciendo cosas, no. Ahora está a 50, 48, no pega tirones de FPS, no es de gráficos, es que no sé qué es. Como he dicho, ya me hizo un pantallazo azul hace poco. Bueno, no, en el 25, no, en el 24, en el vídeo 24. Me hizo un pantallazo y perdí bastante trozo grabado. Así que lo voy a parar, voy a dejar de grabar y si hace falta dentro de nada volver otra vez y ya seguiremos grabando. No sé si será muy largo porque no he puesto hoy el crono. Normalmente pongo el móvil con el crono, pero hoy no lo he puesto. No sé si será una hora y cuarto, quizás menos. Va, lo dejo aquí. Venga, ya en el próximo vídeo miraré. Primero ahora voy a averiguar a ver qué es lo que está haciendo estas cosas raras en el juego. Y después lo más seguro que vuelvo, porque aún me queda tiempo para ir a cenar, así que lo más seguro que sí. Venga, pues gracias por estar ahí y hasta ahora. Adiós.